¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Adrián Peña, este lunes 17 de diciembre de 2018, con el gusto de saludar también a Agni González. ¿Cómo estás, Agni? Bien, gracias, Adrián. Ya listísimo para iniciar la semana con las actividades que se realizan en la ciudad. Y bueno, hay muchísima información, muchas entrevistas y además hoy tenemos música en vivo, por supuesto, música navideña, así es que los invitamos a que se queden con nosotros en la siguiente hora y media. Sergio Bustamante presentó Sueños de Alejandría, tierra natal de Adrián Esparza, tradiciones de los jaliscienses, los nacimientos, fusión de blues con poesía. Hugo Vidal nos hablará sobre el Festival de Teatro Galerías. Luna Morena Títeres Teatro presenta en Cielito Lindo un viaje onírico a través de un universo misterioso. Y música navideña. Y en Paradise Plaza Shopping Center, así como en Ciudad de México y Cabo San Lucas. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Y el gestor cultural y escritor tapatío Adrián Esparza presentó su más reciente publicación. Tierra Natal es la más reciente publicación del escritor Adrián Esparza, quien después de hacer varios viajes, de comparar y valorar todos los rincones visitados, decidió escribir sobre su ciudad, desde su perspectiva hasta los sentimientos que le generan. Y este libro pues trata de acercarse a eso, ¿no? Explorar qué de esta ciudad es mío, qué de esta ciudad me pertenece y cómo es mi relación con este lugar donde nací, ¿no? Finalmente, pues el patriotismo es una suerte de azar, totalmente, no obedece algún orden lógico, es el azar fortuito de nacer en una porción de tierra determinada. Entonces, a través de este poemario yo trato de reapropiarme de este montoncito de ladrillos donde nací, que se llama Guadalajara. Trato de encontrar mi lugar en la ciudad, trato de encontrar
¿qué estoy haciendo aquí? Y trato de vivir la ciudad pues desde la nostalgia del lenguaje poético, desde la construcción de mi individuo en torno a toda esta construcción pues tan grande que es la ciudad. Un poemario que aborda las calles, sus personas y la nostalgia. El libro se desarrolla por varios puntos de la ciudad. Hace un recorrido interesante. El poemario sí tiene una visión como colectiva, como todos los textos dan un gran mensaje, un gran discurso, o son pequeños elementos de este gran discurso que trato de construir, pero a la vez cada texto en sí mismo pues aporta algo y dice algo muy particular. El ejemplar cuenta con 24 poemas y es publicado por Ediciones Ediciones. Y la portada tiene un diseño artesanal de Lorena Baker. La ilustración de portada, pues obviamente es alegórica a la ciudad. Es el templo de Santa Tere, emblemático de Guadalajara, y la división de los cuatro antiguos distritos, ¿no? Hidalgo, Reforma, Juárez y Libertad. Para mayor información se puede consultar el perfil de Facebook Librerías La Rueda. Con información de Karina Lomelí, Elementos. La familia Zamora López nos abrió las puertas de su casa para enseñarnos el nacimiento que cada año crece y también cada año colocan. Para la familia Zamora López es un gusto enorme recibir a sus visitas en estas fechas, pues desde que eran novios empezaron a formar una colección de figuras y accesorios para crear lo que hasta hoy es una tradición muy importante para ellos, a la que ya se sumaron también sus hijos. Montar un gran nacimiento que cada vez crece más, explicó la señora Elizabeth López Lara. Desde que era pequeña yo veía cómo lo montaba mi abuelita, en paz descanse. Ella se inspiraba mucho en todo esto de la Navidad y me gustaba mucho, era una alegría ver cómo sacaba todas sus piezas y empezaba a montarlo. Entonces, a partir de que yo ya fui creciendo, yo quise tener el mío y entonces siempre mi sueño era tener un nacimiento más grande todavía que el de mi abuelita. Entonces empecé a andar de novio con mi esposa, de novia, y entonces le decía, cómprame un nacimiento, yo quiero un nacimiento. Y empezamos a las primeras partes, las principales, que fueron pues San José, María, los Reyes Magos. Y de ahí poco a poco fuimos comprando cada año más y más y se fue incrementando pues todavía mucho más grande el nacimiento. De hecho, nosotros queremos todavía hacerlo muchísimo más grande. Y año con año pues vamos a Tonalá y vamos y preguntamos cuáles son las piezas nuevas, qué llegó de novedad y son las primeras que nos traemos. De acuerdo al señor Francisco Zamora, año con año es un trabajo en equipo en el que la creatividad de cada uno tiene cabida para dar vida a todo un pueblo con casas de diferentes estilos y colores, una cascada, así como sus pobladores haciendo diferentes actividades, con un total de 100 piezas. Las casitas son de unicel y es unicel recuperado. Lo recolectamos y luego empezamos a hacer las piezas para armarlas, así como un rompecabezas. Entre mi esposa y mis hijos me ayudaron a pintar y armarlas. Tratamos de poner así algo que fuera el pueblo, que hay personas en diferentes oficios a lo largo del camino. Y hicimos como un tipo, una ruta pues de lo que era, que nosotros pensamos que era la llegada al pesebre. Hicimos así, como que si fuera un tipo pueblo. Me llamo Omar Antonio Zamora López y me siento muy orgulloso que les ayudo y se me queda muy bonito. A todos les queda muy bonito, participamos toda la familia. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Los artesanos de Tlaquepaque lo esperan en la Pila Seca, donde cada año instalan un tianguis navideño. Cada año, como ya es una tradición en la Pila Seca en Tlaquepaque, los artesanos exhiben sus piezas navideñas, que fueron realizadas con esfuerzo para iluminar la época decembrina. Con casi 30 años de trayectoria, la artesana María de Lourdes muestra y vende piezas de diferentes tamaños. Platicó. Principalmente el misterio,
que se compone de José, María, el Ángel, los reyes también que van aparte, lo que son los animalitos, pastoras, nopales, hogueras, ya lo que cada quien pueda ir haciendo, bueno, más bien dependiendo del tamaño que lo quieran hacer y las figuras que quieran llevar. Los precios varían según los personajes y tamaños. El proceso no es nada sencillo, por eso las figuras son realizadas con un gran tiempo de anticipación. Hacemos el barro, se cuela, se cirne para que no salgan lo que son bolitas en las piezas, 2-3 cernidas, se baila el barro para que te quede bien amasado, tanteándole el agua que no quede tampoco muy aguado. Se hacen las figuras, se ponen a secar, ya que están bien secadas, entonces ya es el procedimiento de hornearse. Una vez ya horneadas, se blanquea la loza y ya se le da el color que se requiere. Para los artesanos, hacer esta actividad no solo representa obtener ganancias, sino que a través de esta labor buscan que las tradiciones continúen. Agregó. Que no se pierdan las tradiciones, lo que son los nacimientos, que les inculquemos a los niños también que desde chiquitos vayan empezando también a conocer lo que es todo esto, para que vayan viendo lo que es, pues, un nacimiento, se puede decir, y todo lo que lleva. Este tianguis navideño se ubica en la avenida Marcelino García Barragán, a su cruce con avenida Niños Héroes, en el centro histórico de Tlaquepaque. Con imágenes de Armando Peña e información de Karina Lomelí, Elementos. Gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Casa Iteso Clavijero presenta la jugada Santo Santiago y los Tastuanes. Una de las tradiciones centenarias de Tonalá que hasta la fecha se mantiene viva es la de los Tastuanes, cuyo arraigo se debe a la transmisión que se ha dado entre generaciones. Esta va más allá de la danza y ha dado pie a creaciones artesanales como las de sus vistosas máscaras, la música o registros pictóricos, de los que hay una muestra albergada por Casa Iteso Clavijero, explicó su coordinador Gutiérrez Aceves. La idea es muy sencilla. Partimos de una pieza extraordinaria, que es esta del Museo Regional. Por eso la exposición, de alguna manera, nos sumamos a los festejos del centenario. Es una pieza de 1923, va a cumplir 100 años, y es una pieza excepcional en el sentido de que es, que yo conozca de la cerámica regional, la única que tiene una narrativa histórica, donde nos narra todos los personajes, nos narra la danza misma, y este pasado está vivo, y por eso hicimos una pieza que recoge la tradición hoy día. Y en medio una pantalla donde estamos viendo la danza de los niños. Es decir, es en los niños donde está viva la tradición y sigue la continuidad. El artesano Jesús Delgado se mostró orgulloso de poder compartir una tradición tan importante de su natal municipio, siendo protagonista de algunas de las imágenes que se muestran. Estoy muy emocionado con esta exposición y es para mí un gran orgullo compartir, difundir aquí la tradición de Tonalá. La jugada, Santo Santiago y los Tastuanes, se exhibe en Casa Iteso Clavijero, ubicada en calle José Guadalupe 1, 2083. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Es momento de nuestra primera pausa, pero todavía tenemos mucha información, Agni, muchos invitados. Así es, para que se queden con nosotros, les recordamos que tenemos música el día de hoy. Elementos te desea felices fiestas. Elementos en la historia. Efemérides 17 de diciembre, 1790. Bajo el zócalo de la Ciudad de México se descubre la Piedra del Sol Azteca. 1880. Nace Antonio Díaz Soto y Gama, abogado y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana de 1910.
1903. Los hermanos Wright realizan el primer vuelo de prueba de un avión, por lo que son considerados pioneros de la aviación. Continuamos en Elementos y es momento de platicar con los primeros invitados del día de hoy aquí en el estudio. Ángel Rodríguez Morrison, organizador de un evento que nos viene a platicar, que es Bluesía. También Diana Castañeda, músico también, que estará presentándose el siguiente jueves 20 de diciembre en la librería José Luis Martínez. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias, hola. Hola, ¿qué tal? Platíquenos un poco de lo que se verá en este Bluesía, fusión de poesía y blues. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias una vez más porque me den espacio para presentar y para promover este evento. Pues en este evento vas a oír música, vas a oír poesía, muy hacia el blues. Tendrás invitados también, ¿no? Sí, vamos a tener algún invitado que es que sorpresa. Ah, son sorpresas. Pero habrá invitados y eso es parte importante para que la gente se vaya animando y que quiera disfrutar, ¿no? Un poco de blues, de poesía, creo que es un... y más por las fechas, ¿no? Creo que es una invitación a que ustedes puedan disfrutarlo. ¿Y qué vamos a escuchar, Carla? Bueno, Diana, perdón, lo siento. No importa. Pero pues vamos a escuchar algunos cuantos covers de blues con la guitarra de Morrison y pues en mi voz y en inglés, en español y pues cosas desgarradoras. No, no es cierto, no, pero sí algo para pasarla bien. Algo de bluesecito, claro, sí. Para que la gente lo disfrute y también será acompañado con poesía. ¿Habrá alguien que esté interpretando, diciendo algunas de las líneas o bueno, estará a cargo de tu voz? No, la poesía la voy a hacer yo. Ok. Fusionada con el blues y ya de ahí nos vamos. Okay. Porque no es el blues no va a ir como una atmósfera, sino que va verdaderamente fusionada con la música de blues. ¿Cómo surgió con la idea? Con los tiempos. Esto lleva ya hace 9 años. Wow. Ya llevamos 9 años presentándolo pues, en diferentes lugares de aquí de la ciudad y pues nos ha ido bien, mira, aquí seguimos. Aquí ¿verdad? Seguimos presentando. Claro, sí. Presentando y seguiremos hasta que la gente quiera. Lo permita, claro. Me ayudan con la invitación día, hora, para que la gente lo vaya anotando en su agenda. Así es. Pues el 20 de noviembre los esperamos en el Fondo de Cultura Económica, que está en Chapultepec. 198. 20 de diciembre. Uh-huh. 198, número. Y es a las 7 de la noche. Ahí estaremos en el foro, que está en la librería arriba. Sí, en la José Luis Martínez, en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura. Es entrada libre, entonces. Es entrada libre, que es lo mejor, así que no hay que no pueda decir la gente que no puede. Así que es, no hay pretexto. No hay pretexto. Y qué mejor que la gente se dé cita desde temprano, porque si es entrada libre, para que tengan unos muy buenos lugares y que puedan claro. Escuchar y disfrutar pues, de esta propuesta de fusión de blues y poesía. Exactamente. Sí, así es, invitados. Así es. Muchísimas gracias a Diana Castañeda, músico, y a Ángel Rodríguez Morrison, organizador pues, de este evento Bluesía, fusión de blues y poesía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más información aquí en Elementos. En el Santuario Steak, Avenida Vallarta, 45040, se realizará subasta navideña de pintura, escultura y obra gráfica el martes a las 8 de la noche. En el Acuario Michin, Avenida Mariano Bárcenas 990, se realizará concierto navideño el próximo miércoles a las 18 horas. En Palco, Avenida Central Guillermo González Camarena 375, se realizará gran posada de fiesta mexicana el miércoles a las 16 horas. En Lula Bistro, calle San Gabriel 3030, el miércoles se presentará Jaramar Soto a las 8 de la noche. Presentó la Orquesta Sinfónica de Zapopan concierto de Navidad. Cada semana, la Orquesta de Cámara y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan preparan un recital diferente en el Centro Cultural Constitución, al que muchos no fallan y otros se van sumando. Pero para cerrar el año, con broche de oro estuvieron juntas y prepararon un concierto navideño en el que tuvieron como invitado al coro de Fundación Beckman.
El director de Cultura Zapopan, Gerardo Asencio, se refirió al 2018 como un año muy fructífero en líneas artísticas. Por un lado, el coro de Zapopan que participó que tuvo la Secretaría de Cultura, tanto a mediados de año como recientemente en la presentación de Turandot, que estuvo presente también con Plácido Domingo en la presentación del programa del Requiem de Verdi y que estarán incluso con Bocelli también el próximo día 20, han mostrado un trabajo que ya les ha dado un lugar en la escena musical. Tan es así, te digo, que las producciones que se han hecho, las producciones más importantes de música para la escena y de música vocal han sido afortunadamente con el coro de Zapopan por un lado. Por el otro lado, tanto la Orquesta de Cámara como la Orquesta Sinfónica Juvenil han tenido programas muy novedosos con solistas internacionales en los cuales hemos presentado una gran variedad de conciertos para piano, para cello, para violín, para viola y, por supuesto, el trabajo que se hace didáctico, porque ambas compañías tienen programas que están orientados justamente para ir creando los públicos desde que son niños. De acuerdo a Asencio, en 2019 seguirán trabajando bajo las tres líneas estratégicas que hasta la fecha forman parte de su administración: difusión artística, áreas de capacitación y protección del patrimonio. Difusión artística o difusión cultural, que es todo lo que tiene que ver con nuestros programas de artes escénicas, música, danza y teatro. Por otro lado, nuestro área de capacitación con los 6 centros culturales en los cuales tenemos en todos ellos talleres, tanto libres como talleres estructurados, como es el caso de la Escuela de Música y de la Escuela de Pintura, que están también aquí en la Costi. Pero igual tenemos trabajo en Las Águilas, en Paraísos del Coli, en Nuevo Jardines de Nuevo México, en San Isidro, el propio Centro Cultural Municipal, que está en el centro de Zapopan, Tabachines y aquí en la Costa. Y finalmente nuestra línea de patrimonio. Nosotros este año tuvimos también otro gran evento, que fue el registro, la inscripción dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Romería, que estuvo a cargo también todo este trabajo de la Dirección de Cultura de Zapopan, además de que este año también como Patrimonio Municipal registramos el Día del Danzante, los días 13 de octubre. Espera que para el próximo año esté listo el expediente de la Declaración Patrimonial Municipal de los Tastoanes. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Nos abrió las puertas de su taller y nos compartió lo siguiente. El artesano Rodo Padilla pertenece a la segunda generación de artesanos en su familia. Una profesión que, si en un inicio no quería continuar, fue la vida la que lo impulsó a la creación, para transmitir el amor a México, una visión que adquirió tras vivir durante décadas fuera del país. Tiempo en el que vivió en Argentina, Italia, Japón, entre otros sitios. Actualmente tiene 4 décadas dedicándose a la cerámica y la escultura, un oficio del que dijo: pero lo más importante es, por ejemplo, dentro de lo que hacemos, mejorar nuestros materiales, mejorar nuestros acabados, tener mejores diseños. Eso es lo que yo quisiera enfocarme más, y también una mejor expresión, comunicarme mejor con el público, o sea, en cuanto al que admira la pieza o algo, tener una mejor comunicación con ellos. Los personajes que distinguen la obra de Rodo Padilla surgieron por un mero accidente, según relató, ya que al no poseer una facilidad para el dibujo, creó figuras basadas en la geometría. Estas piezas de los gorditos es algo muy, muy rara, la inspiración, porque hacíamos tazas en el taller de la familia, hace más o menos en 1993, pero la situación se tornó difícil. Aunque exportábamos todas las tazas,
era Estados Unidos y los cheques llegaban en dólares, no nos ajustaban para poder mantenernos, ¿no? Entonces ya tronábamos como empresa, como taller, y decidí hacer, diseñar de la geometría y de las formas orgánicas una figura que representara el carácter de un mexicano. Con exportaciones a Alemania, Estados Unidos, América Latina, entre otros destinos, Rodo Padilla mantiene una producción artesanal, pues no le interesa producir en serie, sino que cada pieza tenga una esencia artística, en las que incluye instrumentos y objetos del cotidiano popular mexicano. Porque desde que lo vas engendrando, ¿no? O sea, desde que vas dibujando, te lo vas imaginando, y luego después desarrollar colores, desarrollar formas, desarrollar la técnica también, la manera de hornear y la manera de presentar. Entonces, desde que está en la idea hasta que ya lo ves terminado, es algo que se disfruta mucho. Conforme ha pasado el tiempo, Rodo Padilla se afianza cada vez más a sus raíces, pues observa en la cultura mexicana un amor a la vida que no encuentra en otras latitudes. De ahí la importancia de regresar al terruño y vivir en el municipio que le vio nacer, Tlaquepaque, un sitio en el que el contacto con el barro y la cerámica es habitual y que lo remonta a su niñez, recuerdos que le facilitan la creación de piezas que llevan en sí el sello inconfundible de Rodo Padilla. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Gloria González. Qué bonito es Tlaquepaque, y labrar en estas fechas, y bueno, en otras fechas también, muchas de las festividades se vive un ambiente increíble en este municipio. Y Adrián, ha llegado el momento de la pausa. Así es, Agni, pero al regresar vamos a tener música en vivo, ya se los hemos anunciado desde que comenzó el programa. Nos visita Cinco Jazz con su propuesta navideña, que además van a estar ofreciendo un concierto, así es que ya los estaremos escuchando y platicando con ellos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Les recuerdo nuestras redes sociales, @elementosc7 en Twitter, programa Elementos en Facebook, @elementosc7 Jalisco en Instagram. Y es momento de la música, música navideña. Están con nosotros Eduardo, Luisa, Franz, Laura y Luz. Ellos son Cinco Jazz. Vamos a escucharlos y más adelante platicamos. Comienza a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, comienza a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Se oyen villancicos a lo lejos. Si la gente ríe al caminar, si todas las voces corren lejos, será porque llegó la Navidad. Si al cerrar las ventanas un olor de avellana se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Comienza a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. ¡Ah! 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 ¡Ah!
se oyen villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar. Si todas las cosas están en juego, es porque llegó Navidad. Si contemplas tú al niño que recibe cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Los presento, están con nosotros Luisa Cortés, Franz von Tanli, Eduardo Preciado, Laura Arellano y Luz Arbizu. Ellos son cinco jazz. Vamos a recorrernos tantito para poder platicar. Y bueno, pues los hemos visto en muchísimas facetas de sus carreras, en distintas agrupaciones, haciendo teatro musical, en sus proyectos como solistas. Pues siempre están imparables, ¿no? Siempre están trabajando, que bueno, nos da mucho gusto poder escuchar ahora este proyecto de Cinco Jazz. ¿Cómo es que nace y desde cuándo surgió esta idea? Y ¿cómo es que se reunieron para ello? Sí, fíjate, aquí unimos dos proyectos. Uno que hace 20 años era a capela y éramos nosotros tres. Hace 20 años, no saquen cuentas, pero fue hace 20 años. Se ven igual. Nos conocimos en teatro musical, los tres. Y después hubo Vocalia, que ya habíamos venido con Vocalia, que éramos cinco. Y lo que hicimos fue unir a capela con Vocalia y ahora somos cinco jazz. El concepto es a voces igual. Claro, ensamble vocal, que bueno, una unión muy afortunada, se escucha muy agradable y bueno, transmiten también esa alegría y esa paz de las fiestas, ¿no? Que en esta ocasión, pues es lo importante, ¿no? Con este proyecto navideño. Sí, así es, quisimos esta temporada hacer un programa navideño en el sentido de las fiestas, pero también tenemos como un repertorio de covers, de música original nuestra, porque ambos somos compositores. Entonces, en el ensamble que hicimos, pues logramos que fuera esto de jazz, pues, que es como nuestra nueva propuesta. Claro, diferentes temas que, bueno, probablemente muchos de nosotros conocemos, sus composiciones llevadas al jazz. Y bueno, en esta ocasión, la música navideña que lo que acabamos de escuchar es Walking in a Winter Wonderland. No sé si es de Frank Sinatra, no me acuerdo, no recuerdo el autor, ¿no? Pero bueno, con esta traducción y esta adaptación muy bonita que se escucha, ¿qué otros temas incluyen del repertorio navideño? Pues tenemos incluso de, no sé, de Disney, tenemos Libre Soy, tenemos Va a Nevar, Santa Baby, Blanca Navidad, Santa Claus Llegó a la Ciudad. Las que muchos conocemos, pero van a notar ese toque jazz, ese toque cinco jazz. Claro, con su personalidad, con las voces de cada uno. Que bueno, ¿cómo es que se han ido ensamblando estas voces? ¿Cómo podrían describirlo el proyecto, a lo mejor en cinco personas en una sola, no? Yo creo que lo más importante es ubicar, por ejemplo, el color de voz de cada uno de nosotros, que nos conocemos hace muchísimos años y sabemos el registro vocal que tiene cada uno y qué puede hacer esa voz. Entonces, lo que hicimos fue ubicar, ok, tú puedes alcanzar de este rango, vamos jugando con las voces. Y yo creo que es parte del proceso muy divertido, el estar jugando con nuestras voces y encontrando arreglos maravillosos que obviamente, pues dirigidos aquí por Franz, pues suenan espectacular, ¿no? Y que bueno, también creo que es inevitable cuando los escuchamos no pensar en teatro musical, ¿no? Creo que tiene pues su característica muy marcada cada uno de ustedes en esas voces que también pues lo vuelve mucho más agradable, ¿no? No sé si es intencional o si de hecho, ¿sabes? Natural, ¿no? Queremos hacer aquí nomás es una muestra vocal, pero normalmente tiene toque teatral. Nuestras canciones tienen desplazamientos con actitudes, hay historias en cada canción, en cada cover, hay algo pasa ahí.
que próximamente cuando nos vuelvan a invitar van a ver más o menos qué pasa, qué hacemos en lo escénico, pues. Y bueno, también ya sí, para escuchar, perdón. No, y a final de cuentas nuestra base es el teatro, ¿no? Nosotros crecimos básicamente haciendo teatro musical, entonces era impensable que Cinco claro. Jazz no tuviera esos elementos de teatro, ¿no? Y ahí es donde se va a desarrollar y donde vamos a hacer esa diferencia. Qué bueno, ya los escucharemos próximamente con digamos con la propuesta regular de Cinco Jazz, pero ahora pues con la alegría y con el gusto de poder escuchar esta propuesta navideña que van a estar presentándose en vivo este miércoles 19 de diciembre, ¿no? ¿Dónde se presentan? Nos presentamos, bueno, en un salón a 3 cuadras del Sirloin. Del Sirloin de Conchitas. Entonces, ahí vamos a estar el miércoles a las 8 de la noche. Es una cena show, va a haber baile, va a haber karaoke. Va a haber muchas cosas. En redes sociales nos pueden encontrar para dar la información exacta. Cinco Jazz Oficial en Facebook. ¿Cinco con número? Ajá, cinco con número, Cinco Jazz. Y ahí les podemos dar toda la información. Es una cena show. Perfecto. Y bueno, ya lo dijeron también karaoke, así es que toda la gente que se anime van a poder interactuar y también. Y a bailar el venado. Ok. Pues un gusto poder platicar con ustedes, poder escuchar esta propuesta. Cinco Jazz Oficial en las redes sociales para que lo sigan desde este momento. Y bueno, vamos a escuchar a continuación más música y música navideña, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Pues creemos que sigue Libre Soy. Ok, bueno, pues lo dejamos que vamos a sorprender. Todos cantar o Libre Soy. Perfecto, vamos a sorprender al público. Eduardo Preciado, Luisa Cortés, Franz Bomtanli, Laura Arellano y Luz Arbizu. Ellos son Cinco Jazz. Muchísimas gracias. Miércoles 19 a las 8 de la noche a espaldas del Sirloin de Conchitas. Muchísimas gracias. Gracias. La montaña hoy no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy.
Seguimos en Elementos y siguen con nosotros también Cinco Jazz, que bueno, escuchábamos antes de la pausa, Libre Soy, del tema de la película Frozen, que bueno, también muy ad hoc para esta época, para el frío, que bueno, aprovechando sobre este tema y sobre los demás, ¿quién está detrás de los arreglos? ¿Cómo se han ido adaptando también para esto? Porque pues hay mucho trabajo, ¿no?, para poder lograr esto. Pues sí, la parte de la dirección vocal nos hacemos cargo Luz y yo. En la decisión de los temas, digamos, pues nos encargamos los cinco. En la decisión objetiva del jazz, pues, o en los arreglos musicales, pues yo. Entonces todos formamos parte de estas decisiones musicales, pues. Qué bueno, hablando en concreto de Libre Soy, pues es un tema que también muchísimos de nosotros lo conocemos y que, bueno, se escucha súper diferente a la versión original, tiene su propia personalidad y creo que eso también es un reto, ¿no? Pero justo de eso se trata, las adaptaciones. Exacto. Sí, justo el reto de no, de que no existe esta comparativa, ¿no? Ajá. Que se escuche una canción renovada, pues. Claro. Que no, no empiecen a decir es mejor esta que la otra, es nuestra versión. Diferente. Con su toque. Y bueno, recordando, se presentan el miércoles 19 a las 8 de la noche y tienen un obsequio especial, una promoción especial para nuestros televidentes, ¿no? Sí, así es. Tenemos un par de 2x1 para la cena baile show de Cinco Jazz navideño. Se pueden comunicar en nuestras redes sociales o directamente con Adrián, ¿podría ser? Pues si quieren lo hacemos directamente en sus redes sociales para que se pongan en contacto con ustedes, también para aumentar los seguidores y para que estén al pendiente de podría su dar trabajo, un teléfono también, ¿no? Ajá. También al 331-292-7320. 331, una vez más, por favor. 292-7320. Y sobre todo también invitar a toda la gente a que vaya, porque ahorita es una muestra de lo que van a escuchar el día miércoles, pero no de lo que van a ver. Claro. No de lo que van a ver, y pues ahora sí que manejamos un concepto completamente estilo de los 50, pero es importante que vean todo lo que vamos a ofrecer al público, que es diferente completamente, y como nosotros lo decimos, o sea, Cinco Jazz va a romper las barreras del tiempo. De eso se trata, vamos a hacer un viaje en el tiempo con ellos y les recuerdo sus redes sociales, estos obsequios van a ser directamente con ellos a través de Cinco Jazz Oficial, así los podemos encontrar. Correcto. En Facebook o el número telefónico que nos daba Eduardo para que participen por estos 2x1 miércoles 19 de diciembre a las 8 de la noche a espaldas del Salón de Conchitas. Y bueno, vamos a escucharlos una vez más, por favor, aprovechando que los tenemos aquí, queremos más música navideña. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Llegó la Navidad. Perfecto. Bueno, y síganos todos a cantar, perdón, ya escuchamos. Bueno, otra vez los vamos a sorprender. Síganos en sus redes sociales, Cinco Jazz Oficial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Para pa para pa pa para la pa para para pa para pa pa para la pa pa para pa pa para pa para pa pa para la pa para para pa para pa pa para la pa pa para pa pa. Todos cantar es Navidad.
Elementos en la historia. En 1940, nace María Elena Velasco, mejor conocida como la India María. Debido al éxito de su personaje, fue una actriz, comediante, cantautora, bailarina, guionista y cineasta mexicana. 1989, la cadena Fox difunde el primer episodio de la serie animada Los Simpson. 2015, se estrena Star Wars: The Force Awakens, que es la séptima entrega de la saga Star Wars. Continuamos en Elementos este lunes 17 de diciembre y damos la bienvenida a Edgar Cueto, parte de la logística del Festival de Teatro en Galerías, del FED Galerías, que ya está a punto de iniciar. Bienvenido. Gracias, gracias. Y bueno, como saben, es la cuarta edición ya de este festival que ustedes van a poder disfrutar, como ya lo saben, a principios de año. Y bueno, ahora pues con una cartelera completamente diferente, con 14 obras, ¿es así? Así es, 14 obras que pues como año con año queremos revolucionar, ¿no? Buscar mucha inclusión de diferente tipo de obras, que no sean solo obras de cierta temática, sino que haya para toda la familia, para niños, para grandes, musicales, de todo tipo. Este año incluso hay obras hasta de terror, imagínate, ¿no? Ok, y dentro de las 14, ¿qué vamos a ver, Edgar? Pues vamos a ver, pues ahora sí que hay de todo. Tenemos incluso proyectos estudiantiles. Tenemos El Viaje Superficial, por ejemplo, que es una combinación ahí del CETI con UDG, con talentos jóvenes, pero pues son elencos muy grandes, que eso también no lo vemos mucho aquí en Guadalajara, ¿no? Como elencos con mucho número de personas en el escenario. Lo solemos ver de 2, 3, 5, ya se nos hace mucho, ¿no? Y en caso de los musicales, pues sí vemos un poquito más, ¿no? Tenemos, pues ya te decía, ¿no? Una obra que se titula Oscuridad, que es una obra de terror, que esa va a estar interesante. Ya estuve viendo ahí los ensayos y pues no es para cualquiera que se asuste fácil, o si les gusta asustarse, pues también, ¿por qué no? Okay. Tenemos, pues ahora sí que, pues para todo tipo de gustos, comedias, tenemos una presentación especial de Cinema Canta, igual que el año pasado, que presentó The Rocky Horror Picture Show, pero ahora va a ser Mamma Mía. Entonces, está padre el concepto porque ponen la película tal cual que ustedes conocen, pero hacen un kit interactivo ahí con actores en escena, poquitos, y aparte al público le dan utilería para que ellos participen de una manera que no voy a contarles cómo, para que sea una sorpresa, pero es muy agradable, la verdad, yo lo disfruto mucho como espectador estar ahí. Una experiencia completamente diferente, ¿no? Una propuesta para la ciudad, pues, nueva, podría decirse. Así es, que combina lo teatral con lo visual, con la película en sí, ¿no? No están recreando la película, sino que están haciendo partícipe al público con un poco de interacción también de actores en escena, que hacen algunos guiños por ahí de la película. Eso son algunas de las obras que ustedes van a poder disfrutar en el FED Galerías, que inicia ya el 7 de enero del 2019, para que inicien el año con teatro. Y las propuestas son de aquí de Guadalajara. Todas son de talento tapatío. Bien. Ahorita, para bueno o mala suerte, como lo queramos ver, no estamos posicionados en tal lugar que podamos todavía traer obras de fuera. Porque no, a mí me parece, bueno, en mi punto personal, yo creo que me parece formidable que sea así. Claro. Para que el público se dé la oportunidad de ver todo lo que se está realizando en la ciudad, que es mucho teatro, hay gente muy, muy talentosa. ¿Seguro? Hay propuestas muy, muy interesantes. Entonces, el FED es un pretexto para que la gente vaya a disfrutar de todas las obras, de todo lo que tiene Guadalajara para nosotros. Así que felicidades por ello. Qué bueno. No, pues gracias. Haciendo. Sí, es que realmente sí nos han llegado con propuestas de fuera, ¿no? De Lagos, de otros estados. También no recuerdo bien ahorita cuáles, pero pues estamos creciendo, es un festival joven, claro. Pues la cuarta edición, la tercera fue este año en enero, ¿no? Entonces, apenas que estamos agarrando motores y nos ha ido bien, afortunadamente, año con año les digo que es como el teletón, ¿no? Vamos duplicando los esfuerzos y qué por bueno. Ende también los resultados, me da mucho gusto poderlo decir así. Y pues sí quisiéramos en un futuro incluir alguna que otra obra invitada de fuera, pero siempre con esa mentalidad de darle, pues, prioridad a las que están aquí en Guadalajara, ¿no? Porque pues son pues casi todas, iba a decir todas, pero no, ya me acordé que hay 2 o 3 obras que estrenan en el festival. Bien. Que son La Vida y Boda de Betty Pupi, okay. Se estrena, El Viaje Superficial estrena, y ¿cuál otra estrena por ahí?
No me acuerdo, ahorita que me acuerde te platico, pero estoy seguro que esas dos tienen su estreno. Claro, no, y es parte importante también para ver el resultado con público, ¿no? Porque también es muy diferente a estarlo ensayando, a tener ya la obra, a cómo a sentir la reacción del público para poder así ya presentarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Funciona, vámonos a una temporada. O, ¿sabes qué? Pasó esto, creo que hay cosas por arreglar para ya ahora sí presentarlo en temporada en alguno de los teatros y creo que pues es una excelente oportunidad. También, parte importante, ¿cómo es la selección para poder tener estas obras en el FED? Ahorita, y paréntesis, Caro Cruz, de Gustavo Mellón, es la que también se estrena. Ok, ya lo... Retomando la pregunta, sí. Nosotros abrimos una convocatoria, de hecho, muy a principios de año. El festival, aunque no parezca, corre todo el año. ¿Por qué? Porque nosotros en la comitiva estamos asistiendo a todas las obras que hay en la ciudad para nosotros ver y hacer una especie de preselección. No nos basamos solamente en las propuestas que nos mandan a la página del festival, sino que también nosotros, por lo mismo que vamos comenzando, buscamos que haya ciertos estándares de calidad, que haya variedad también. Entonces, hacemos una especie de invitación previa a ciertas producciones que ya han trabajado con nosotros en otras ediciones o que ya sabemos que tienen un buen trabajo. Y pues buscamos ver si podemos empatar los tiempos y bueno, también revisamos otras carpetas que nos mandan. Este año se recibieron alrededor de 50 y tantas. Wow. Sí, incluso te digo, de fuera de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es un proceso difícil porque hay obras que son muy buenas y que no pueden formar parte del festival pues por los tiempos, por la misma logística que no nos permite el teatro pues más de una semana, ¿no? Claro. Entonces, es más o menos así, un poquito de nosotros ir investigando e invitar obras y otro poquito de revisar lo que nos mandan para hacerlos partícipe también de esta cartelera que esperemos llegar a un punto en que no tengamos nosotros que mover un dedo para que todo mundo esté ahí participando, claro, ¿no? Estoy haciendo pues esta cartelera que se hace año con año. Año con año. Y si tú apenas te estás enterando de este, pues, de este festival de FED Galerías, pues creo que sería importante dar redes sociales y contacto para que la gente, pues, si está interesada o si tiene su compañía o está iniciando y tiene la inquietud de poder presentarlo, creo que pues es una excelente opción. Así que, Edgar, ¿dónde pueden contactarlos? Sí, miren, en Facebook pueden buscarnos como Festival de Teatro Galerías. Ahí está la página. Estamos al 100% atentos a cualquier mensaje, dudas con boletos, con las obras, sinopsis, incluso en la página, además de que los redirigimos a Ticketmaster y a voyalteatro.com, que son las páginas de venta oficial. También subimos teasers de las obras. Hemos ido a grabar ensayos o hasta funciones de algunas obras que se presentan con imágenes y entrevistas al mismo equipo creativo, que también le sirve a la gente porque luego como que dicen, ay, esta sí, esta no me convence, no la conozco. Pero ya viendo estos teasers, creo que les pueden ayudar mucho. Y pues dicho sea de paso, la preventa del 50% terminó hace poquito, el 1 de diciembre, pero son épocas de hacer gastos interesantes, sí, todavía tenemos 30% de descuento en los genial, boletos. Muy buenos. De aquí a la fecha de la inauguración, ¿no? Ese día ya estamos con precio redondo, pero bueno, creo que un 30% es más que ideal. Y sobre todo porque algo que sí cabe la pena recalcar es que el Teatro Galerías, pues lo conocemos, es un espacio comercial con precios a veces un poco altos, ¿no? Uh-huh. Y aquí el festival en su precio total, sí, estamos en 250 pesos. Bien. Sin el descuento que ahorita tenemos, ¿no? Claro. Entonces, pues se me hace increíble el precio. Tenemos el precio así para todas las obras. Hay localidades preferentes y VIP, ¿no? Uh-huh. Que pues tenemos mejores dependiendo lugares. Dependiendo del lugar, ¿no? Sí, ustedes lo seleccionan ahí, a diferencia de las primeras ediciones que era general, ¿no? Correct. Ya hemos ido modificando un poco. Para consultar los horarios de las puestas en escena, ¿dónde lo podemos hacer? Ahí mismo en la página de Facebook, les repito, es Festival de Teatro Galerías. También en donde pueden comprar sus boletos, que son voyalteatro.com y en Ticketmaster. Ahí vienen los apartados por obras con una pequeña sinopsis y los horarios, que pues están dos obras por día, a las 7:30 y a las 9:30, excepto el día lunes. Esto es muy importante y ojalá que puedan acompañarnos. Inauguramos el festival el lunes a las 7:00 p.m. con la obra Morir, okay, dirigida por Lucía Cortés. Bien. Y es el único día que tenemos solamente una función, porque después de esa obra tenemos un pequeño evento de inauguración ahí en el lobby del Teatro Galerías. Espero que nos puedan acompañar. Y la entrada a la inauguración pues será con su boleto de la obra que antecede al evento, ¿no? Perfecto. Pues ahí está, ustedes sean partícipes pues del FED Galerías. Entren a las redes sociales, entren a la página para que consulten todas las puestas en escena que se presentan, para que usted vaya agendando y comprando sus boletos, porque queremos ver ese teatro lleno y apoyando pues a todo el talento de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a Edgar Cueto, que es parte de logística del FED Galerías. Gracias por la invitación y pues
pues ahí los esperamos. Gracias a ti. Vamos con más información aquí en Elementos. Elementos te desea felices fiestas. Gracias por continuar con nosotros en Elementos. Me da mucho gusto recibir a nuestro siguiente invitado, el director de Luna Morena, Miguel Ángel Gutiérrez. Bienvenido, gracias por visitarnos. Gracias. Un honor contar con tu compañía y con tu visita para poder platicar pues, en lo que están trabajando, pero también en lo que han trabajado a lo largo de este 2018, que pues como todos los años desde la existencia de Luna Morena, pues son años muy activos, ¿no? Y de presentaciones y montajes muy diversos, que creo que cada oportunidad la toman para reinventarse también, ¿no? Pues gracias, con mucho gusto los visitamos para platicar de eso. ¿Cómo les ha ido este año? Digo, han tenido muchísimo trabajo, muchas presentaciones. ¿Cómo resumirlo y qué montajes te gustaría recordar en este momento o cuáles se te vienen a la mente? Pues bueno, este año tuvimos mucha actividad. Tuvimos dos estrenos. Ajá. Uno de ellos a principios de año, que fue una coproducción con la Universidad de Guadalajara, con el CUAD. Hicimos una obra para adolescentes y adultos que se llamó Soma. Uh-huh. Un experimento escénico basado en una reflexión acerca del cuerpo y la materia, su fusión, su hibridación, como material para contar historias, ¿no? Y por otro lado, en octubre tuvimos un estreno para toda la familia que se llamó El Pozo de los Mil Demonios, uh-huh. Un homenaje a los 30 años de esta historia escrita por la maestra Maribel Carrasco. Y bueno, esta fue una obra de títeres de gran formato que estrenamos ahí en el Conjunto de Artes Escénicas. Una obra, como decía, para toda la familia, y creo que esas fueron las dos actividades más importantes, uh-huh. digamos, de este año de la compañía. Pero bueno, tuvimos mucho trabajo, estuvimos presentes en varios festivales a nivel nacional. Estamos preparando durante todo este año, comenzamos la preparación del Festín de los Muñecos, que viene el año entrante. Uh-huh. Va a ser la décima edición del Festival Internacional de Títeres de Guadalajara. Entonces, hemos estado trabajando desde la planeación y también en la práctica pues, con nuestras obras, que, dicho sea de paso, tenemos la fortuna de tener el apoyo de una beca que se llama México en Escena. Ajá. Y con esta beca, justamente las dos obras que vine a promocionar hoy, uh-huh. con las que vamos a cerrar nuestra actividad este año, son gracias a este estímulo por parte del FONCA. Que bueno, una de estas obras es Arca. Arca, sí. Uh-huh. Arca es la obra que vamos a presentar este fin de semana. Uh-huh. Tenemos una función el miércoles a las 6:30 de la tarde en Tlajomulco de Zúñiga y el viernes a las 12:30 del día en El Salto. ¿De qué va la historia de Arca? Arca es una historia, es como el viaje a través de los sueños, de un par de niños que viajan en un universo onírico en donde encuentran seres fantásticos de muchas naturalezas y en realidad la historia relata el viaje de estos niños. Es una historia que es muy abierta en muchos sentidos, es una historia que está pensada para la calle, para los espacios okay. abiertos. Entonces, en realidad no tiene una sola lectura, sino que son fragmentos escénicos acompañados por música y por estos seres a través de los títeres que hicimos como para la contemplación de la gente, ¿no? En la calle, cuando uno va caminando, pues no tiene mucho tiempo uh-huh. como para quedarse a ver una obra completa. Entonces está pensada como fragmentos de cuadros plásticos con la música en vivo, que es maravillosa, de
escrita e interpretada por Abigail Vázquez y Abel Hernández. Y bueno, por todo el trabajo del grupo de titiriteros que con títeres de distintas técnicas y distintos tamaños, pues logran como atraer esa atención de la gente, ¿no? Que claro. Como te repito, queríamos como ser un... refrescar un poquito el paso del transeúnte que va alienado con el teléfono celular, sorprenderlo, abstraerlo un poquito de esta realidad tan dura y dolorosa que a veces suele ser la vida, y meterlo en el trance de un momento sorprendente, fantástico, de una obra de este tipo, ¿no? Que creo que, bueno, parte del éxito de Luna Morena, de su atractivo y de su trabajo, pues son muchos puntos, ¿no? Digo, empezando por el acercarnos a distintas tradiciones a través de este género, combinarlo con la música, con talento local y sobre todo también la tradición oral, ¿no? Creo que ha sido muy importante para Luna Morena, una herramienta muy, muy interesante. Sí, yo creo que pues el teatro es un arte viva, ¿no? Uh-huh. Que se disfruta como una experiencia vital. Entonces, lo que nosotros hemos buscado siempre es tratar de expandir el lenguaje de los títeres y encontrar justamente los puntos de unión con otros lenguajes para potenciar la experiencia escénica y que la gente pueda tener, repito, una experiencia única en el sentido no solo plástico, sino también, como dices tú, de acercamiento hacia distintos temas que pueden ser partir de la tradición o de la modernidad, ¿no? No estamos cerrados como a ese encuentro de contenidos, al contrario. Siempre buscamos que sean cosas interesantes, no solo para los niños, que normalmente la idea de los títeres nos lleva a eso, sino para toda la gente que asiste al evento. Claro, absolutamente para todas las edades, y cuando se trata de niños, perdón, pues sin subestimar su intelecto, también es algo interesante que hace Luna Morena. Y lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Que no se limitan a los espacios escénicos, tienen propuestas. Bien podemos ver a Luna Morena presentándose en el Teatro Diana o en el Conjunto de Artes Escénicas, o bien podemos verlo como va a suceder con Arca, ¿no? Exacto. Me gusta mucho eso de este proyecto, que fue pensado para estos espacios abiertos. Hemos acudido a lugares que de otra manera no hubiéramos podido asistir, desde el Cerro de la Reina, por ejemplo. Ajá. Tuvimos una función maravillosa porque se juntaron más de 2,000 personas a esa función. Hemos estado en muchas colonias, en escuelas. Llevamos el Arca el año pasado a China, a un festival por allá. Entonces, creo que de eso se trata esta obra en particular. De subirnos a esta arca y llegar a los lugares más recónditos, ¿no? Claro, que no sepan a lo mejor con exactitud qué es lo que se van a encontrar, ¿no? Cómo va a reaccionar el público o qué tan grande o pequeño puede ser el público en ese momento, ¿no? Creo que también es un ejercicio y un experimento para ustedes y de crecimiento sobre todo, ¿no? Sí, claro. En particular, esta obra también, bueno, no sé, la gente no sé qué se puede imaginar al hablar de títeres, pero... Ajá. Nosotros llevamos una especie de teatrino móvil hecho de madera, es como un pequeño teatrito con el que deambulamos los espacios y ahí contamos la historia de los niños. Que son Emiliano y María. Que son Emiliano y María, ¿no? Entonces, como bien lo dices, la reacción de la gente pues es muy, muy distinta por el formato de los títeres, pero al final creo que lo rico de esta obra es que logramos convocar a la reunión familiar de todas edades, ¿no? Claro. Entonces están el abuelito con el niño, con los padres. Ha sido una experiencia muy gratificante el poder salir del teatro y llevar la experiencia escénica a espacios en donde normalmente no tiene acceso a este tipo de cosas, ¿no? Y entonces Arca se presenta este miércoles y este viernes, bueno, de esta semana, y se presenta en el fraccionamiento Cielito Lindo, privada Lomas de Vizcaya, número 113B en Tlajomulco de Zúñiga. Ajá. Miércoles quedamos que 6:30 de la tarde y el viernes 12:30 del mediodía. Sí, en la Plaza Juárez de El Salto. Ok, y entonces con esto cierran
El año ya cierran actividades Luna Morena. Con esto acabamos. Y a prepararse para lo que venga 2019, ya escuchábamos el festín de los muñecos, que bueno, sigue creciendo, se sigue posicionando y creo que es un festival y también un género teatral en nuestra ciudad que tiene muchas propuestas, que es muy diverso y que siempre tiene un público, ¿no? Digo, además de que va creciendo el público, pues siempre está el, pues digamos, el público cautivo, ¿no? Que los ha seguido desde hace muchos años. Sí, yo creo que el festival, uno de los objetivos y de las proezas que ha hecho es generar un público que le gustan los títeres. Y bueno, este es el... cumplimos 14 años, pero es el décimo festín. Y hemos podido ver cómo la gente se acerca más, conoce más de los títeres, investiga más, también se pone más exigente. Claro. Entonces, creo que ha cumplido con el objetivo fundamental de difundir nuestro arte, que es tan diverso, que es tan rico, tan ilimitado, y eso nos ha ayudado, creo que, a todos los que nos dedicamos al arte de los títeres y al teatro en general, a crear nuevos públicos y también nuevos creadores, porque el festival tiene, entre otras actividades, formación y capacitación. Exacto. Para profesionales. Es todo como una organización que no solo termina en la sala de teatro, sino vamos a espacios abiertos, a escuelas, presentamos libros. Es, digamos, que toda una organización en torno al arte de los títeres, que es tan vasto, ¿no? Y qué gusto también que el público pues vaya creciendo junto con ustedes, y esto que mencionabas también, pues que les vayan demandando, les vayan exigiendo más, ¿no? El público pues ha ido aprendiendo junto con ustedes, y gracias a ustedes pues también a ustedes y a otras propuestas, ¿no? Porque a fin de cuentas es una comunidad, pues aprender de este género teatral y ver múltiples opciones y pues disfrutar esas historias, ¿no? Porque es mágico este género. Creo que es imponente la manera en la que tú ves cómo cobra vida un títere, ¿no? En los diferentes formatos y también en los diferentes estilos, ¿no? Que existen de manipulación. Sí, es muy diverso. Y el festival, repito, nos ha ayudado a acercarle a la gente toda esta diversidad de técnicas, de tradiciones, de contenidos. Pues por lo pronto los queremos invitar a Arca para que no se lo pierdan y conozcan también esta historia y este viaje de Emiliano y María que se presentan, lo repetimos, en el fraccionamiento Cielito Lindo, privada Lomas de Vizcaya, 113B, el miércoles a las 6:30 de la tarde y el viernes a las 12:30 del mediodía En el Salto. Pues un gusto, como siempre, poder platicar con Miguel Ángel Gutiérrez, director de Luna Morena. Muchísimas gracias por tu visita, Miguel Ángel, y ya estaremos platicando, además del Festín de los Muñecos, de todo lo que venga en 2019 y que venga mucho trabajo y muchas propuestas más. Muchas gracias. Felicidades igualmente. Por su trabajo gracias. Y muchas gracias. Continuamos con más en Elementos después de la pausa. Elementos te desea felices fiestas. Regresamos con más información. El pasado viernes estuvimos presentándoles algunos de los estrenos en la cartelera, ¿no es así, Adrián? Muchísimos estrenos, Agni, mucha información de cine y pues todavía tenemos estrenos para compartir con ustedes, así es que los dejamos con nuestra cartelera de cine. El Gran Asalto está inspirada en uno de los eventos más sangrientos de la historia acerca de un robo a un banco. Mike Chandler, Nicolas Cage, es un policía que está a punto de retirarse que junto con su yerno, también policía, Steve McAvoy, Dwayne Cameron, deben trasladar a la corte a un joven en una misión de rutina. Los dos oficiales y el joven pronto se encuentran en medio de un ambicioso asalto bancario con hombres altamente entrenados y fuertemente armados. Pronto la situación se intensifica poniéndolos en grave peligro.
Toby, un director de anuncios muy cínico, se ve envuelto en los estrafalarios delirios de un viejo zapatero español que se cree el mismo Don Quijote. A lo largo de sus aventuras cómicas y cada vez más surrealistas, Toby se ve abocado a enfrentarse con las trágicas repercusiones de la película que rodó cuando era un joven idealista. Una película que cambió los sueños y esperanzas de un pequeño pueblo español para siempre. ¿Podrá Toby reparar los daños y recuperar su propia humanidad? ¿Podrá Don Quijote sobrevivir a su propia locura y muerte inminente? ¿El amor lo conquistará todo? Se trata de la cinta británica dirigida por Terry Gilliam, el hombre que mató a Don Quijote. La bonanza marimbera, el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados Unidos, fue un presagio de lo que marcaría a un país por décadas. En La Guajira, una familia guayú vivirá en carne propia las consecuencias del choque entre la ambición y el honor. Su cultura, sus tradiciones y sus vidas serán amenazadas por una guerra entre hermanos cuyas consecuencias las sentirá el mundo entero. La cinta narra la historia real de una familia indígena guayú, liderada por Rapayet Abuchaibe y su suegra Úrsula Puchaina, quienes manejaban el tráfico de marihuana en La Guajira y que los enfrentó con las autoridades y su clan, que los acusaban de perder sus valores ancestrales. Rapayet y sus seres queridos se ven involucrados en una lucha por el control del tráfico de marihuana que, como todo negocio ilícito, termina en tragedia, pues destruye sus vidas y su cultura. Tras una investigación profunda, la ayuda de especialistas en el mundo y cosmovisión guayu, la directora Cristina Gallegos, junto con Ciro Guerra, buscaron retratar las historias de la época en la bonanza marimbera, que habían estado guardadas en las memorias de las personas de la zona de la península de La Guajira, en Colombia, sobre el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados Unidos. Adrián Peña, Elementos. Jolero, tarapuja y su chico. Ha llegado el momento de continuar con música y lo hacemos con la más reciente producción de Pandora. Lo adivino en tu mirada, no hacen falta más palabras, el amor se fue de nuestra cama. Público queridísimo de Elementos, pues aquí estamos las Pandoras, felices en esta temporada tan bonita, tan llena de cariño. Más Pandora que nunca, es la más reciente producción discográfica de la agrupación femenina Pandora. Un viaje entre canciones actuales que se enfoca en regresar a su esencia de trío vocal. La cantante Isabel Lascurain explicó. Un poco volver a nuestras raíces, de ahí que se llama Más Pandora que Nunca. Cuando nosotros empezamos a cantar, todas las canciones que montábamos, te hablo desde antes de ser profesionales, siempre decíamos, ok, tú cantas este pedacito, yo canto, la otra canta este, en el coro las tres, hacemos armonía, la otra hace... Generalmente las canciones siempre están estructuradas como con dos estrofas, el coro y otra estrofa y el coro. Y participábamos las tres mucho. El disco cuenta con colaboraciones de Reik, Sin Bandera, Natalia Jiménez y Jos Favela. Algunos de los temas son Creo en ti y Me muero, agregó Maite Lascurain. Y de repente resultó ser un disco pues con 13 canciones, cuatro de ellas con dueto con los cantantes que hicieron famosas esas canciones. Y estamos muy contentas. Es cuando te sientes muy orgullosa de presentar algo que hayas hecho por el esfuerzo que haya sido. Y no importa el tiempo era este. A hoy tenía que salir este disco y aquí estamos. Para cerrar el año, continúan con la gira al lado de la cantante Yuri. Y para el 2019 se tiene pensado la nueva gira Más Pandora que Nunca. Fernanda e Isabel comentaron. Por otro lado, también una cosa bien bonita que hicimos y seguimos haciendo y seguirá en el 2019 una gira con Yuri que se llama Juntitas Tour. Casi toda la gira ha sido por Estados Unidos, solo visitamos Chile como América Latina, o más bien Sudamérica. La idea es seguir con este show y por lo pronto ya tenemos una fecha para el Auditorio Nacional, 8 de marzo. Soy la que en ti lo mejor descubrió.
la que puso en tus manos el corazón, la que se entregó. Y en marzo hacemos auditorio y ya estrenamos nosotros nuestro show nuevo que se va a llamar Más Pandora que Nunca, y ya será la nueva producción y ahí empezará pues otra vez a recorrer, que seguramente vendremos a Guadalajara, esto es sí o sí. Guadalajara y Monterrey son las dos plazas que hay que siempre tocar. Con imágenes de David Hernández e información de Ana Espinosa, Elementos. Así estamos llegando al final más de Elementos, comenzando la semana con muchas propuestas, muchas invitaciones para toda la gente y también la invitación para que sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales @elementosc7 en Twitter, programa Elementos en Facebook, y recordarles que nuestros amigos de 5 Jazz están regalando 2x1 para su show navideño el miércoles a las 8 de la noche, así es que contáctenlos, estos obsequios van a ser a través de sus redes sociales directamente, 5 con número Jazz Oficial, para que lo sigan desde este momento. Así es, sigan las redes sociales, se acercan las vacaciones, así que vayan haciendo su agenda para los que se quedan en la ciudad o los que vienen, que nos vean de otros lados, para que disfruten lo que tiene pues la cartelera cultural de nuestra ciudad para todos ustedes. Y a propósito de la cartelera, el día de hoy vamos a despedir con música del invitado que tendrá nuestra ciudad, de esta gran estrella que se presentará en el Auditorio Telmex el 20 de diciembre. Se trata de Andrea Bocelli. Así es, los dejamos con esto que seguramente les va a encantar, de este maravilloso tenor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a las 11:30. Yo soy Agni González. Adrián Peña. Adiós.